Regresamos, ya tenemos en la línea y agradecemos mucho a la diputada Aleida Alavés Ruiz, quien es vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y déjenme decirle que es diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática. Muchísimas gracias, diputada, por hacernos el favor de tomar la llamada. No, muchas gracias a ti, Eduardo, y un saludo a tu auditorio. Gracias. Y el tema de hoy, ¿no? El presidente de la República, ya en Guerrero, toca el tema, se va a fondo y dicen que es hasta donde tope. Están buscando culpables. Pero, ¿qué están haciendo ustedes en el PRD para prevenir este tipo de situaciones? Bueno, nosotros hicimos una denuncia desde hace un año, directamente con el Procurador General de la República. Lamentablemente no fue escuchada la denuncia. Y bueno, pues eso se convirtió en una omisión de la PGR, que ahora pues estamos todos padeciendo la omisión de no haber atraído el caso de cuando asesinaron a un compañero, Arturo Hernández Cardona, y pues el que ahora sea Ayotzinapa quien se sume a este conflicto, pues es algo que nos va a costar a todos. El PRD está actuando con mucha responsabilidad en el caso de nuestra expresión de Izquierda Democrática Nacional, aportando todo lo que sabemos del caso y pues esperando que el procurador ahora sí tenga la sensibilidad de atender esta petición. Diputada, buenas tardes, te saluda Juan Carlos Zárraga, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Diputada, en varios periódicos de circulación se mencionó tu nombre como que tú habías acompañado al señor Bejarano a las reuniones con el procurador para hacer esta denuncia. Y luego, posterior a que circuló esto en diarios de circulación, el propio procurador comentó que él no tuvo la denuncia, que la denuncia fue presentada en la Procuraduría Estatal de Guerrero. Y de ser cierto esto, diputada, la omisión sería de la Procuraduría Estatal de Guerrero. ¿Es esto correcto o hay que precisar algo o el procurador está transversando la información? Yo creo que hay que precisar, Juan Carlos, y mucho gusto en saludarte nuevamente, que el momento en el que nosotros fuimos ante el primer Ministerio Público de esta nación, que es el Procurador, fue precisamente para hacer de su conocimiento estas denuncias que tenemos de pues los testigos que estuvieron lamentablemente presenciando el asesinato de nuestro compañero y pues dando estos elementos que ahora ya son de conocimiento público y que en su momento el Procurador anotó, pero no quiso en su caso atraer el caso, que fue la petición que se le hizo en esa plática. Entonces lo único que nosotros queremos es que se actúe con más celeridad, que no haya omisión y que, bueno, pues estas cosas, digo, lamentablemente de haber sido atendidas con tiempo, pues no estaríamos ante una lamentable situación como la que vivimos ahorita con los estudiantes desaparecidos. Entonces, yo sí preciso que estuvimos en ese encuentro solicitando la atracción del caso, cosa que pues no fue tomada en cuenta de manera lamentable. ¿Tú estuviste presente en esa reunión, para ser muy claros, diputada? Sí, yo estuve ahí. Okay. Y el procurador, ¿cuál fue el argumento del procurador Murillo Karam para no atraer el caso? ¿Que era un delito del fuero común o las pruebas no eran lo suficientemente contundentes como para que él actuara? Él en ese momento nos dijo que lo iba a revisar. Y después se dieron los hechos que narra el profesor Bejarano, de toda la presencia en Acapulco y de la habilitación de la fiscalía en el caso del estado de Guerrero. Y bueno, pues ahí se estuvieron encaminando los esfuerzos, pero cada vez lamentablemente la información nos lleva a una responsabilidad federal, que pues en su momento, bueno, si él no encontró los elementos, tendrá que explicar por qué no los encontró, a pesar de todos los datos e información que se le dieron. Siguiendo con las precisiones, diputada, entonces fue claro que el procurador Murillo Karam sí investigó de los hechos que ustedes denunciaron y al parecer no encontró nada. ¿Es esto correcto, diputada? Pues él recibió la información, la escuchó y nos dijo que lo revisaría. Eso pues bueno, no sé qué conclusión tuvo, él tendrá que aclararlo. Nosotros esperamos que en la comisión especial que se habilitó en la Cámara de Diputados para el caso, pues ahí también nos aclare ese tema, porque obviamente pues nosotros hicimos lo que nos correspondía. Claro. Acudir al Ministerio Público de la Federación, darle esa información y pues él
hizo la jerarquización de la misma, en el sentido de la atracción o no, que en el caso que todos conocemos fue que no se atraía el caso, y bueno, pues ya él tendrá que explicar por qué. Entonces, aclarándole nuevamente a quienes nos escuchan, ustedes presentaron el caso ante el abogado de la nación, el procurador, él dijo que lo iba a analizar y en ese análisis no encuentra elementos para hacer la atracción y por eso es que no se toma la acción preventiva. ¿Sí pues, es así? Hasta ahorita estamos en eso, él no ha aclarado alguna otra información más. De hecho, yo he leído declaraciones de él en el sentido de que no se acuerda de que se le hubiera solicitado eso. No, hombre, pero bueno, que no se acordara de ir a cobrar la quincena mejor, ¿no? ¿O cómo lo ves? Yo lo dejo al escrutinio de la población, porque finalmente se tienen que deslindar responsabilidades. Esto lo tenemos que hacer con mucha altura de miras, con mucha pues responsabilidad de quienes ostentamos una representación popular o un servicio público, para que estas cosas obviamente se cancelen de existir en este país. Diputada, buenas tardes. Les saluda Judith Sánchez. Hablando precisamente de responsabilidades, ¿ustedes como partido apoyarían en un momento dado juicio político contra quien resulte responsable, incluso el propio gobernador, aún tomando en cuenta el costo político que eso les traería de cara a los comicios del próximo 2015? Pues mira, yo creo que también cae en esta en este llamado a la responsabilidad en no adelantar ninguna conclusión. Yo estaría cometiendo toda una falta si ahorita señalara una responsabilidad o una supuesta sanción, pues de no tenerlo en las manos. Por eso yo, a pesar de no estar integrada en la comisión, estoy completamente al tanto y en la disposición de coadyuvar a entender cómo se dieron los hechos, quién actuó y quién no, en consecuencia. Y una vez teniendo estos datos, entonces sí, hacer pues la sanción correspondiente. Diputada, en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapan desaparecidos, Amalia García insistió en que se encuentren con vida. Ya tenemos prácticamente la certeza, por lo que dice la autoridad, de que ya pues están muertos. ¿No es insistirle mucho a lo que no se puede? Mira, yo tengo otra información. Ajá. Yo entiendo que hay sobrevivientes y esos son los que nos van a aportar pues la información más fidedigna. Por eso se tiene que cuidar mucho el proceso y mucho a los involucrados para que pues esto llegue a una conclusión de lo más objetiva posible. Y que, bueno, pues también se resguarde a las familias, se resguarde a los testigos. Claro. Y que, pues, tengamos una actuación muy pulcra, que, bueno, lamentablemente no la ha habido, de las autoridades tanto estatales como federales. De la información que tú tienes de que todavía están con vida algunos de ellos, ¿los tienen ubicados? ¿La autoridad ya conoce de esto o qué está sucediendo? Sí, ha sido de conocimiento público. En el caso de, por ejemplo, ahorita estoy aquí en el estado de Oaxaca y aquí hay tres estudiantes que eran originarios de Oaxaca. Ajá. Ellos afortunadamente no perdieron la vida y van a ser importantísimos para toda la información que se pueda documentar del caso. ¿Y qué te dicen ellos? ¿Cómo relatan que fueron los hechos? No he hablado con ellos. Todavía no he logrado hablar con ellos. Aquí la que se va a hacer cargo y ahorita lo estamos gestionando es la diputada Itaiza López Galván, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado. Diputada, ¿van a pedir ustedes protección a la Secretaría de Gobernación para estos jóvenes estudiantes por lo delicado de la situación y del caso? Claro que sí. O sea, ya no confiamos mucho en las medidas cautelares ni en la protección, porque el presidente de la Comisión de Derechos Humanos fue el que llamó a reprimir a los maestros. Entonces un presidente que de comisionado de Derechos Humanos que llame a la represión, pues yo no entiendo qué hace en esa instancia. Pero nosotros sí estamos exigiendo que haya garantías, que haya seguridad de todas las familias, de todos los testigos involucrados, del mismo profesor Bejarano, que ha estado pues denunciando estos hechos pues en una situación ya de desesperación y que nos pone en una condición distinta como testigos de esta de este lamentable hecho. En base a esa denuncia, diputada, pasemos al ámbito estatal.
¿cuál sería la responsabilidad de la Procuraduría Estatal, ya que el Procurador General de la República comenta que esta Procuraduría Estatal desde el 2013 conocía de la denuncia por homicidio del ahora presidente municipal prófugo y no actuó en consecuencia? ¿Consideran ustedes que tiene una responsabilidad por omisión? Yo pediría que no estemos haciendo juicios a priori. O sea, ahorita la información, insisto, voy a estar al pendiente en la comisión especial, ahí vamos a saber exactamente qué hicieron y en qué momento para ver si hubo omisión y obviamente lo que tenga que ver en ese caso con una sanción, una inhabilitación, juicio político, lo que sea. Lo que corresponde. Pero estos hechos no pueden quedar en la impunidad. Y como sociedad no podemos permitirle, diputada, a este tipo de autoridades omisas en un momento determinado o los delincuentes que se salgan con la suya. Yo le agradecería muchísimo, me gustaría invitarle a esta mesa de trabajo cuando usted tenga oportunidad a su regreso de Oaxaca, que nos pudiera venir y platicar cuáles son los avances, cómo van, y estos micrófonos están abiertos para que nos platique al respecto. Pues con mucho gusto, me va a dar pues también mucha satisfacción el poder encontrar que ya no va a haber impunidad en esta acción, y bueno, pues que tengamos cómo hacer para que esto no quede impune. Es una conclusión totalmente absurda en la que no encontremos responsables. Muchísimas gracias, diputada. Vamos a un corte y regresamos.